buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Ahí estamos con Julius, la Cari, y Enzo y mi padre. Que nos vamos todos al 10K de Valencia para soltar piernas después del maratón de Ultra Pirineo. Nada, fácil. 10 kilómetros, unos 10 metros positivos, 15 como mucho, de algún puente y poquito más, a correr. El objetivo, pues a lo que den las piernas. Lo poco que quedaría de ayer, Julius. Ya está. Julius está emocionado, hoy. Y nada, vamos a ir encima trotando porque si no se nos hace tarde. Claro que estoy emocionado porque voy a la horchatería. Sí, sí, Julius está corriendo por ir a la horchatería y a la hamburguesería. Ahora mismo son las 8 y 8 y hay 20, ahí hay media, empieza, así que había diferentes salidas, conseguimos un dorsal a última hora, les hemos cambiado el nombre, o sea, pone Javier y en el mío ponía Jaime, pero el 10K te daba la opción de cambiar el nombre allí por 10 euros, nos ha dicho la Cari. Entonces ya el dorsal es nuestro, ¿eh? Aunque ponga Jaime y Javier, somos Juanma y Julius. Nada, guardo la cámara, me tomo lo que tengo aquí, que mirar. Para que veáis. Julius se ha tomado un Monster, pero yo ya me he tenido que tomar esto, un Energy Shot. Esto es como si fueran 5 Monsters, así que me lo voy a tomar ya, porque al ser líquido hace efecto antes. Y ya está, a correr. Qué llorón que es el Julius. Se mete ayer una maratón. Bueno, la operadora Juan María Jiménez, dígame. Se mete una maratón en el Tapirineo y me dice que hoy está cansado y que tiene las piernas como palos. Menudo llorón. Claro, no sé por qué. Solo llevo una maratón. Si es lo típico. Aquí tenemos a Fran. Si es lo típico, activación antes del 10K, maratón de Ultra Pirineo. Julius, toda la vida has hecho así. Todavía. Tirada larga antes de un 10K. Siempre. Para coger ahí chispa. Siempre. A tope. ¿Cómo me la ha jugado Julius que se ha metido ahí de imprevisto? Nosotros es que han hecho el 10K por salidas diferentes. Y nosotros estamos en el turno 2. Pero ¿qué pasa? Que nos lo cambiaron y nos han puesto el turno 1. Entonces no me dejaban pasar, pero sí que podíamos pasar. Y aquí estamos ya, a tope, Julio, a tope. ¿A cuánto va a salir esto? Buah, da gracias al que baje de 4, A tope, Julio, a tope. Aquí ve la peña fresca, se nota que lleva un mes sin entrenar, Va, que eso no es nada, Julio, vamos. Hemos hecho nada, 1 km a 7. Vamos a ver lo que nos dice el Garmin, 62 horas de recuperación. Guardar actividad. Si no te pones 62 es mentira. A ver. Bueno, 1 km a 5:50, a 6:26 el kilómetro. Ya nos dirá, a ver cuánto es la recuperación. Aeróbico, ya nos dirá la recuperación. 3 días de recuperación. Vale, desvirtualizo. Ahí, una foto. Vale, venga. Hola, mister. Venga. 3 días de recuperación. A ver, el azul, ese es el amarillo, el otro. 3 días de recuperación de haber hecho 1 km. Imaginad cómo estamos de frente. Julius suspira. 65 horas me pone. Fresco. Vamos para allá, al azul. Salimos del primer cajón, creo. Que será el azul. Y el cajón azul estará por allá, creo yo. Vamos a buscar. A tope, ya. Nos hemos tomado el Energy Shoot, que son como 5 Red Bulls, así que a tope ya. Ya estamos en el cajón, Julius. A tope. Vamos ahí. Hombre, ¿cómo estamos? Aquí un máquina. A tope. Ya está. ¡Valencia! ¡Presto! ¡No, ya! ¡Vamos para adelante, Julius! ¡A tope, a tope! ¡Ojo, Un seguidor a
ahí están. Todos ya, mira. Blanco, 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 blanco. Todos populares, pero todos zapatillas tope de gama, ¿eh? Aquí sin tonterías. A tope ya. Se supone que hemos salido, ¿no? Sí. Kilómetro 1, 3.52. Ay, Juan, este ritmo es el bueno. Ahora aguantar. Frescos. Vale. Kilómetro 2, 3.47. Ahí vamos. Bueno, ahí es que yo hice la maratón de Ultra Pirineu. Entonces hoy no sé lo que quedará. Pero 37 y pico. Entonces me quedo contigo. Aquí vamos. Rollo fan. Momento fan de la carrera. ¿Eh? Momentos. Quería que lo momento de sensaciones bien, ¿eh? A ver a partir del kilómetro 5. ¡Ojo! Nos acabamos de encontrar a Óscar. Ayer, media maratón de Alcuya de Veo. Y hoy un 10K también. Las patas finas las tengo. Pero bueno. ¡Fresco! Vale. Kilómetro este, pues a 3.50 igual. Kilómetro 4 ya, ¿eh? Vale, kilómetro 5, 3.49. La mitad. Va, vamos a hacer una toma épica para el vídeo, va. Que eso mola. Joder. Espero que luego quede guay en el vídeo porque. Madre mía. Y ojo, que se acaba de coger Chaume. Ahí. Hola, so team. De los primeros equipos que entrené. Y ahí va. Dale, dale. Kilómetro 6. 3.50 igual. Ya 4. Ya meta. Aquí vamos. Vale. Venga, 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 venga. Ahí está, Carlitos. Kilómetro 7, 3.48. Nada. 11 minutitos, ya meta. Kilómetro 8, 3.46. Discos, ahí vamos. Kilómetro 9, 3.40. Último kilómetro. Último metro. Fresco. Ya estamos ahí. Señores fans, gran trabajo.
se desnuda aquí. También llegando a la meta, que nadie se olvide de la mascarilla. Ahora que estamos entrando, señor Renolás. 37-56. También para Fresco. Que llegaba a la línea de meta. Madre mía. Enhorabuena, bravo. Vale. ¡Qué locos! Vamos a por la Cali, va. Y buenas sensaciones, ¿eh? Al final, a 3:48, y la verdad es que súper bien. Así que no nos podemos quejar. Para ver cuál es la maratón, noto que me falta esa chispita para subir el ritmo, pero ya lo expliqué ayer en el directo. Ahora mismo tengo mucha resistencia y me falta correr entre umbrales y sobre todo picos de velocidad, que son las barras naranja y moradas del Garmin. Pues ya estamos aquí, vamos a ver si vemos a la Cari. Supongo que estará entrenada, la veremos por aquí. ¡Fresco! ¡Fresco! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ale! ¡Venga! ¡Venga! Como veis, es espectacular, ¿eh? Vas corriendo. ¡Ale! ¡Venga! Vas corriendo y te lo agradece toda la gente, ¿eh? ¡Espectacular! ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien! ¿Bien? ¿Cómo te ha ido? 38. ¡Guau! Wow, estás hecho en máquina. Y aquí vamos, con la Cari. Y con José. Ahí a tope. Disfrutando de la carrera. ¡Frescos! Disfrutando. Sí. Bien, como toca. Claro. A ritmo. Gracias. ¿Cómo vas? Fresca. Ahí. Hombre, tienes... Sin correr. Tienes liebre de lujo. Más que liebre, yo diría... Lleva con el gancho. Yo diría jabalí, ¿eh? Jabalí. Pero... Por el tamaño yo... Pero... O esto que son como los conejos gigantes. Claro, pues ahí está. Claro. Pues ahí vamos bien, ¿eh? Ojo. Otra vez larga. Que nos han copiado. Madre mía. Eso, el copyright. Eso tiene que saltar, ¿eh? Y la Cari detrás, ahí, controlando, ¿eh? Hay gente que se pone música para correr y otros que se ponen... La alarma de despertarse, para ir espabilado. Alarmas de móvil para ir animándose en carrera. Eso me pasó a mí en Teresa de Cofrentes. Tenía la alarma puesta, no sé si a las 9, la carrera salió a las 8 y toda la carrera, cada 10 minutos, sonando la alarma. Eso mola, ¿eh? Te vas motivando. Ojo, que estaba ahora haciendo aquí. Estaba haciendo una foto con la GoPro y para hacer la foto tengo que decir: GoPro, toma una foto. Pero claro, tengo que decir alto porque si no, la GoPro no me hace caso, no me escucha. La vida de un influencer, qué complicado. Y claro, a la Cari y a José les daba vergüenza, pues decía: GoPro, toma una foto. Claro, toda la gente de alrededor se giraba y le daba vergüenza. Y me dice: Cari, para ya, no quiero foto. Pero es lo que hay, tío, la vida de influencer. Eso es así. Kilómetro 7 ya llegando, ¿eh? Madre mía. El carro de Enzo, por favor. ¡Frescos! ¡Eh! ¿Algún canal? Hombre, estamos. Hola, chicos. Ahí estamos. Hola, Tommy, seguidme, hago fotos buenas. Ahí. ¿Tu Instagram? Tommy2balavagasque.b. Pues ahí, seguidlo.
Tommy2/B, ¿no? G.B. G.B. Ahí. Tommy. Olis. Dale. Mira, grabando su vídeo. Dale. ¡Ole! De todo un crack, míralo. Venga. Pues lo subiré mañana o pasado. Tú me dices y ya está, tranqui. Vale. Aquí tenéis su vídeo. Lo podéis verlo pronto. ¿Cuándo se sube? Pues mañana o pasado. No hagas spoiler, ¿eh? No. No spoilers. Vale. Suscríbete a su canal, por favor, que le echo un ojo. Venga, máquina, tope. ¡Adiós! Sí. Vale. Me he parado 10 segundos a saludar a un chico de Green de Villarreal y mira la cari. Quería ir a 6 y pico y va por debajo de 6. ¡Ale! Kilómetro 9. Y ahí vamos ya. Último sprint. Últimos metros aquí de la cari. Te he enseñado uno o dos, pero no ahí. Porque me has dicho, a este ritmo, a 3.52, íbamos y me dices, a este ritmo. Y te ha salido de media a 3.52. Bien, bien. Dicho, el segundo kilómetro que has puesto a 3.43. No, no. Aquí tenemos a Luis Ponce, de las promesas del club, 35.16. El llorón que decía este. No, llorón no. Junto con José Canto, no, yo no sé si va haciendo las series de 400 a 1.13, yo no sé si bajaré de 40 y de 3.40, no sé qué, míralo, a 3.30, el llorón. Y ojo que también en el vídeo le habéis dicho que está un poco gordito, ¿eh? Eso sí que es verdad, eso sí que es verdad. Y aún así, a 3.30, imaginaros si estuviera fino como el otro. Esto lo dijo Julio. ¿El qué? ¿Tú decías que estaba gordito? Sí, venga, yo voy a decir algo así. Bueno, ahora le da vergüenza. No, dijiste que estaba un poquito más gordito que el otro. Si le conociese, igual tendría más confianza y diría cosas, pero no. Pero es verdad que está un poquito... Julio aquí no vuelve, ¿eh? Julio no. No me digas eso, no vuelve. Ya me gustaría a mí correr al río esos ritmos. Para que veas, Julio, que con sobrepeso se puede correr. Para que veas. Ya tengo sobrepeso. Que Julio es muy llorón y dice, no, es que no puedo. Sobrao. Ya te lo he explicado, venga, ahora me voy a hacer flexiones con una mano, a ver qué lo hace aquí. Venga, a ver. Esto es una competición de correr, no de crossfit. Mira, a ver, igual, no lo crossfit. Vale, ahí está, sobrao. Ponlo. Otro. A ver, ponlo. ¡Vale! ¿Más? ¿Voy a por otro? ¡Uy! ¿Qué tal? Vale, bien. ¿Cómo ha ido? Bien. Su primera 10K, ¿eh? Bien, ¿cuánto? Ahí la llevaba. Ahí. ¿Debutando? Sí. De aquí todo está al final. Y va a salir en el vídeo y todo. Sí. Ahora lo que tenéis que hacer es como todos, venirse a entrenar también. Mira, grupo de chicas ya. Tienes ahí chicas para ir. Y otro llorón, ¿eh? No sabía si iba a bajar de 42 y casi baja de 40. ¿Lloró? Sí, pero bueno. ¿Cuánto? ¿40? 40-24. 40-24, no sabía si iba a bajar de 42. Aquí menos tu amigo Julio. ¿Pero vamos ya a desayunar o qué? Que solo quiere comer y... Y ojo, y mirad que Enzo ha hecho amigos allí. Ahí está. Hola, chicos. Vale, hasta luego. Te vas a quedar con tu amigo Chimo Bayo al final. Mira, Enzo. ¿Aló? Adiós. Hola. ¿Quieres comer también?
Y ya estamos de camino a, supongo que a la horchatería, porque Julius tiene ya aquí mucha hambre. Hoy sí que hemos salido por la mañana, bueno, hemos hecho el 10K y todo en ayunas, También con las pizzas y los cuatro lados que me comí ayer, de esos de tipo Maxi Bomb o de sándwich de chocolate, pues imaginaros, teníamos energía hoy como para dar 7 vueltas. Le voy a coger estos tapones a Enzo, porque ya habéis visto que le mola un mogollón hacer torres y le hemos cogido 700 mil millones de tapones, mira. Y los vamos a pintar de colores. Ahí. Los lavaremos y los pintaremos de colores. Encima son juguetes, se entretiene y salen gratis. Pues perfecto, lo tejes todo. Ya sabéis que yo soy muy... Pero es así, es que hay crisis. Cuando hay crisis hay que ahorrar. Y bueno, ya lo habéis visto. Al final hoy nos han salido 16 kilómetros para soltar ayer de Ultra Pirineu. Un kilómetro de calentamiento, el 10K nos ha salido a 3.48, 3.47, que hemos hecho 37.56 y prácticamente luego hemos hecho 5 kilómetros a 6, acompañando los últimos kilómetros a la Cari para volver hasta casa. Para volver hasta casa no, para terminar su 10K. Y súper bien, buenas sensaciones. Terminamos la semana con 100... Hemos terminado la semana con 105, 106 kilómetros, que está muy bien. Y ahora ya pues esta semana recuperar, que tenemos el Ultra de Sanabria. Y se nos está complicando el calendario, ¿eh? Porque tenemos sábado Gillette, que es media maratón, para coger ritmo. Después de Gillette ya empezamos los 210 kilómetros de Sanabria. Después a Mallorca 5000. Y después nos ha salido un compromiso que a lo mejor vamos a correr a Marruecos 3 días por etapas, la Eco Trail no sé qué. Tengo que terminar de hablar con la organización, pero esa pinta muy bien, ¿no? Son 3 días, carrera llana, muy rápida, pero vamos, ahí obviamente como a disputar nada, como somos influencers iremos a grabar, pero es una carrera que la conozco desde que fui al desierto a correr en Omán y la verdad es que es una carrera que siempre he querido hacer. Surgió la oportunidad y ahí sí tenemos el calendario. Aprovecharemos y entre semana lo que haremos serán entrenamientos de recuperación, recuperar, compes, masaje, las series con los greens a un ritmo pues del 80% para no sobrecargar y a tope ya. Vamos a ver que hemos metido Enzo en el carro, si no nos llegamos al coche ni hasta mañana. ¿Y tú, Julio, qué tal las sensaciones después de ayer la maratón? Bueno, a ver, regulando. Bien. ¿Cuánto has hecho al final? 4.01. He hecho 40.03. Bueno, a 4. He apretado el último kilómetro, me ha salido a 3.37. Porque cuando he visto que estaba, digo, venga, Julio, aprieta el último kilómetro y bajas de 40 por lo menos. Pero se me han ido esos 3 segundos. Pero bien, las sensaciones buenas. Hay que decir en cuenta que Julio tiene de mejor marca 38, ¿no? No, 37.40. 37.40 y pico. Ha ido 2 minutos más lento. Pero nunca, ya no. Y yo igual, yo tengo 34 y pico y hemos hecho 37. Hombre, he notado, parece una tontería, pero he notado que me faltaba ese plus de rapidez, Hombre, claro, pero después de ayer una maratón, sí, justamente no, ese plus de rapidez... No, a ver, me ha costado los primeros kilómetros, luego en verdad, a ver, también he bajado un poco el ritmo, ¿no? Pero las piernas se han calentado y bien. Bien. Bueno, pero luego me lo preguntaste, claro. Y la Cari quería hacer 1.10 y al final ha hecho 1.1. Súper bien. Vamos a cruzar por aquí rápido. La verdad que sí. Y Enzo ahí va. Y Enzo ha cogido 200. ¡Está loco! Mira, 7 mira, millones mira. De tapones. A ver, va, claro, cuando te viene el tirón y la rampa por hacer ahí el golpe de Kung Fu Panda. Y lo mejor de la 10K, además de, bueno, las sensaciones de este correr cansado por lo que tienes, pero es que no tenemos ningún tipo de dolor, de molestia. Ayer terminamos el ultra, ni rozaduras, nada, es decir, simplemente estamos cansados, pero no hay ningún problema de ni dolores de nada. Ahora, lo bueno encima es que esta semana las series en green solo las tenemos el miércoles, por lo tanto tenemos lunes y martes para hacer rodajes tranquilos y recuperar. Y el día 9, lo que hemos dicho, series el miércoles, lunes, martes, rodaje, jueves, viernes, rodajes, viernes, carrera de Gillette, media maratón de trail, nos vamos a Madrid, ahí el sábado y el domingo, y luego ya pues... El lunes a Sanabria y el martes arrancamos la carrera por etapas.
212 kilómetros, 10.000 positivos y 6 días corriendo por allí. ¡Frescos! Y aquí ya estamos en el coche, ¿eh? Que Julio solo para de quejarse de que tiene hambre. El mejor Enzo, está un poco enfadado. ¿Por qué? Pero no, porque no quiere que lo suban en el carro. ¿Quieres ver la moto, Enzo? Sí, vamos, va. Obsesión. Obsesión con las motos. O sale motero o mecánico de motos. ¿O piloto? ¿Te gustan las motos? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí te gustan? Ya me lo veo, cuando sea un poco más mayor, el friki de las motos, conociéndose todos los modelos, marcas, ruidos, sonidos de las motos. Ahí está. Hombre, la moto esta mola, ¿eh? Tampoco tiene mal gusto, ¿eh? ¿Eh? ¡Qué chula, ¿eh? Sí, con maletas y todo. ¡Madre mía! Sí, sí.